No. La cosecha de polvo de estrellas va muy rápida. Ah, claro que no, tonterías. No obstante y sin embargo, todo esto pudo haber sido realizado en un 2x3. Pero por supuesto, si hubiera existido un compendio que reordenara la minería, y su reglamento. Debería haber una ley. ¡Leyes y reglamentos! Tengo que consultar al gran señor este problema. ¡Ay! Aquí hay otro problema de ilegalidad y desorden, ¿no, gran señor? ¡Oh, excelencia, excelencia! ¡Debo hablar con Boisis Vengi! ¡El desorden y el caos reinan supremos! ¡Necesitamos promulgar algunas leyes! ¡No! ¡No! Ah, encuentra las leyes adentro. El muy grande y sabio señor habla. Las leyes de adentro, claro está. Por eso eres el gran señor. ¿Eh? ¿Pero adentro de qué? Sidney, despierta. ¿Quieres ayudarme a encontrar adentro de qué se encuentran las leyes? ¡Galope, fiel corcel! ¡Afuera nos espera adentro! ¡Apresúrate porque siento que adentro está dentro de mi alcance! ¡Vamos! Gracias, gracias, mi fiel Sidney. No lo hubiera logrado sin tu diligencia. ¡Jamás lo hubiera logrado! Y aquí se tiene que encontrar. Está más adentro que afuera. Esta debe ser la cueva del misterio. Leyes, leyes. ¿Dónde puedo encontrar leyes en esta vieja cueva? ¡Ay! ¡Santa Cataplasma! ¡La piedra de las leyes! ¡Sí, la encontramos! Tendrás que llevártela en el lomo. Tienes razón, en trocito se guarda mejor. Es grandioso. Leyes para comer, para cocinar, leyes para vestirse. Law and order, that's what we need to know.
calles de piedra. Es hora de que vayamos al fondo de todo esto. Vamos, Sidney. Gracias por enseñarme el camino, Sidney. Si yo fuera el redondísimo Momo, yo sería el que estaría durmiendo y el que él sería el que andaría buscando comida, ¿no? Malas y tristes noticias. Si no cumplen las leyes de piedra, las leyes predicen que serán gobernados por alguien más gordo y maléfico. Esta es la oportunidad que yo estaba esperando. ¡Ya basta de leyes tontas! Bueno, si estás en duda... ¡Ah, no te diga el gran señor! Oigan, esperen. Creo que debe haber una ley que prohíba las manifestaciones nocturnas. Estas no son leyes. ¡Quiero comida! Bueno, creo que eso quiere decir que tiene hambre. ¡Qué buen bocadillo! Y esa botana estuvo deliciosa. Ahora despiértenme cuando esté el otro banquete. ¡Oh, rayos! Tenemos que deshacernos de este gordo maléfico antes de que me arruine las manos. Pero es que la ley dice... ¡Soy yo! Las leyes no son leyes. Son solo cuentos. ¿Y qué que sean cuentos de hadas, viejos? ¿Me van a demandar? ¿Y quién es ese gordo feo y malvado? ¡Sí! ¡Que además se vistió como el gran señor! ¿Qué de globos está pasando? ¿Quién osa despertar a su gran rey gordo? ¿Quién fue? A ver, díganme. Solamente si el gran festín para Blombo... Digo, para su maléfico señor está listo. Si me permite su... ridícula enormidad. El banquete lo espera sin... ¿Sin qué, eh? ¿Sin ti, Blombo? ¿Qué globo se está pasando? ¡Ay, no, 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 no! Entonces aprendiste a encontrar las leyes adentro, pequeño Capri. Ah, seguro que sí, gran señor. Las buenas leyes están aquí mismo. Y aprendí a no creer en todo lo que leo también. Todos dormiremos mejor sabiendo eso.